hermano, a lo mejor ya me pegaban porque tenía 24 años. No, ¿sí? Era vibrar. Pero andabas muy contento ahora, ahí, ¿verdad? Es que no han visto, no nos han visto en vivo, pero en vivo pues estamos más felices. Pues mira, nosotros te queremos hacer un homenaje. Fíjate que yo en la iglesia hay un niño que porque vio ese video se metió al coro de la iglesia. ¿Sí? Y voy a ir a darle un... ¿Me puedes hacer un tutorial? Mira, por favor. Un tutorial, enséñame a mí. Un aplauso, por favor. Esto es algo... Necesito que toque. Histórico. Es lo que Chivo está así imaginada, también. No, no te digas sí. Que me pegaba. ¿Cuál es el movimiento que debo de...? Ahí está la música de fondo. ¿Quieres que me retire? Porque pero vamos a hacer... Así no. Y no estás conmigo. Ay. Ahí ve el matiz. Va. Oye. Desde hace unos días. No sé de tu vida. Y luego. No sé más de ti. Ah. A ver. No, pero échale flow. No, sé que. Fíjate cómo va pegando las. Necesito. ¿Ves esta oración? Y con el pan de cristian. Y no me meto nada. El agua chivo acá, mira. Dale, también, también. Estamos con Juan Solís. Mauro el chivo, pero ya con toda la olla de birria. Pero ya, mira, la casa de ahí, vámonos. Es el de mi sobrinita, hombre. Ahora con qué la duermo. Un aplauso, mamá. Muy bien, oye, de verdad. ¿Sí se han percatado que este video va Sí. Llevan millones de views. Millones de views, wow. Yo no me percataba hasta que uno que era una. ¿Cómo les dice? Darqueto. ¿Un darqueto? Un darqueto me dice. Usted es el del. Le dije, no, yo. Sí, usted es el pandero. Y hasta allá me están viendo. Pensé que nomás llegabas a un límite. No, pues, es que esta apertura, gracias a este tipo de cosas. Bueno, obviamente el talento. Pero sí sean felices, sí sean felices sin meterse nada. Porque pues yo, sí se puede. No, sí se puede ser feliz sin nada, sin ninguna cosa. Soy anti todo eso. Solamente soy a favor de la felicidad y por eso lo expresaba así. ¿Y por eso están aquí? O sea, porque están a favor de la felicidad. También el buen Chivo siempre... También es... No, tú nos has profesado siempre felicidad. Ajá. La última vez que platicamos, siempre tienes una sonrisa. Dale, es más, hay gente que te pide consejos, Chivo, de hasta de matrimonio, y le haces de psicólogo. Sí, sí, ya ves, los contactos ahí de Facebook, tengo y tengo lo otro, y bueno, un consejillo ahí se les da. ¿Y si les das terapia? Si les das no, terapia. Tanto como terapia, pero son el consejo un consejito de momento, pues sí. Oye, la pregunta de los 64, ¿quién fue primero? ¿Los Yonix? Porque fue una generación ahí de muchísimos, ¿no? Sí, pues ahí estábamos con los Yonix, pero nosotros, pues sí se inició hace muchísimos años este ambiente, pero los Yonix empezamos ahí. ¿Quiénes eran? ¿Yonix? ¿Freddy's? No, los más antiguos son Freddy's, que es nuestro respeto. Ah, los Freddy's. Son de aquí, de Guadalajara, ¿verdad? Sí, claro. Ahí aprendimos bastante nosotros y ellos eran los que llevaban la pauta en la música romántica grupera. Luego el Indio también, ya eso es como 50 o más años. Y luego ya, Los Ángeles Negros y demás. También, esos... pero esos vinieron, pues tú vas a ver de fuera. Sí, esos no eran mexicanos. También nuestro respeto para grupo. Los Ángeles Negros que... Es que, fíjate, nosotros, aquí estuvieron Los Ángeles Azules, sí. Y también ellos están ahorita que no caben del éxito. Cuando nos visitaron, era apenas esta parte para hacer como sinergias con nuevos grupos, rockeros, diferentes géneros, meterlos ya en este género, en el ambiente romántico. Y nos decían que, por ejemplo, Saúl de los Caifanes, o sea, tiene la tesitura y tiene la voz perfecta para hacer cumbia. Sí. O balada romántica. Y que se sentía más cómodo, y ¿no? Y que se sentía muchísimo más cómodo con esto. Fue un boom, pero la apertura ahí está. Y por eso estas nuevas generaciones... Ustedes a lo mejor no lo saben, pero en las fiestas... Suena a rola de los Bukis y todo, es como himno nacional. Sí. Ya viene Navidad sin ti y ahora sí. Era Navidad, Dios sin ti.
en esta soledad. E incluso hubo canciones de ustedes que fueron el soporte para jingles, para productos también, que tenían ahí como las mismas notas. Sí, productos casas de cartón, ¿no? No, pero sí habían cosas así que lo quisieron hacer como los jingles, pero por la balada romántica, que todo el mundo en ese momento, pues... Y sí, la balada de nosotros fue muy, muy rítmica y romántica totalmente, se iban los dos cambios, pero también nosotros fuimos aumentándole con aquella cumbia que también dejó Rigo Tobar, ¿no? La de el rey de la cumbia, entonces luego la fuimos adoptando nosotros también con Marco, mi hermano, y pues la gente la fue aceptando, entonces es cumbia diferente a la de Monterrey, diferente a la de toda, porque nosotros... teníamos otro toquecillo, pues. ¿Extrañan aquí por la esencia? ¿Un escenario en especial donde se armaban los bailes? Pues ¿tienen algún recuerdo, un cariño a algún especial? Fíjate que estuvimos en San Bernardino, y San Bernardino fue una de las plazas en California, fue uno de los lugares donde Bukis dejó una huella bonita, y ahora que fuimos la gente nos recibió muy bien y con la misma nostalgia que la cuento, pero hay muchísimos lugares donde pues tenemos muchas anécdotas bonitas, ¿no? Te lo digo porque luego hay lugares donde es, no, toquen, pero la gente no se puede parar de sus lugares. Así es, así fue. Y entonces todos están ahí tensos porque se quieren bailar. Es para bailar, o sea, lo digo que es para bailar. Mira, en todas las ocasiones que hemos estado por allá, ahorita en California, en Arizona y por allá en Salt Lake. ¿Dónde? En Salt Lake. Utah, por allá. Utah. Está más lejos. Ogden, Utah. Siempre la gente se queda así y nos pide otra. Pero ya váyanse, yo hasta los veo. Y voltea y me dice, no, pues otro, les digo, pues ahora no se descuelgue el bajo, todavía vamos a, porque la gente está sentada, y no se va. Sí, es que son así, es que son un poquito más fríos, nosotros somos muy cálidos, ¿no? Queremos bailar y demás. Como con miedo a aquello, sí. Y hablando de Marco, está la invitación de que en algún momento. Sí, está la invitación, ahorita sacaron por ahí meme. Que no te lo iba a pasar porque ya dije, no, si lo sacan estos hombres. Sí, yo para sacarme una acreditación para ir a su concierto, nomás saco una estampita y voy a la catedral y ya con eso lo acredito. Ya. No, sí, la está la gira del apocalipsis, ¿no? Ya para que te creas. Pero sí está la invitación. Sí, y además él está al pendiente. Nosotros tratamos de hacer las cosas bien, como ahora, como BKS. Estamos tratando de pues no perder el respeto a Buki, ¿no? Que Buki sigue siendo Buki, si ustedes lo siguen viendo en las redes, y así queremos que se mantenga. Pero nosotros como BKS también queremos hacer nombre. Y pues tenemos ahí el as bajo la manga, que traemos por ahí un disco que tiene canciones inéditas. Muy bien. Y canciones bien logradas que Yo Te Necesito la volvimos a hacer. Ok. Y la van a escuchar diferentísimo, a ver, ya no lleva pandero. Yo ya me muero de ganas por ver las colaboraciones que van a hacer en un futuro también. Estos hombres, que también, que les van a llover, estoy seguro, porque su éxito apenas está comenzando. No, en serio. Los Bukis hoy aquí. Muchas gracias. Como siempre, un placer recibirlos, muchachos. Gracias a ustedes, gracias, un placer tenerlos por acá. Éxito, que les vaya muy bien en la gira, que lo sigan ahí en redes para que sepan dónde van a estar. Síguenos en redes, por favor, sí, BKS legítimo, BKS oficial. Oficial. Y los BKS sin apóstrofe. Y sin apóstrofe. BKS. Bueno, ahí los consejos también. Ahí los consejos, ahí, búsquenos. Oye, ¿quién le va a Chivas? ¿La Chivas? No. Sí, en serio. Ah, sí le vas a. Sí. ¿Tú, Pedro, quién le vas? ¿Tú a quién le vas? ¿Yo? Sí. Hasta al Morelia. Al Morelia. ¿Y tú? Yo soy... ¿Eres Puma, no? ¿Qué? No, yo le voy a que gane. Le vas a la América, va. No, ya te vi. Sí. No, Marco sí le va a la América, yo sí lo puedo decir. ¿Y tú? Yo no. Traes el look de Sandro, entonces... No, yo también le iría a la Chiva. ¿Sí? Ah, muy bien, perfecto. Pues, sí. Los Bukis hoy en el Noti. Vamos a la pausa y regresamos. Así nos despedimos. Muchas gracias, muchachos. Gracias. ¡Oye! Lo dicho. Yo te necesito.